Desde hoy, todo lo que escuchan y ven los policías de San Pedro, también lo sabe personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que efectivos de la séptima zona militar asumieron desde ayer el mando del C4 de San Pedro, que implica la revisión de todas las acciones de la policía civil por parte de los soldados. El control de toda la comunicación de la policía sanpetrina significa un duro golpe al supuesto blindaje que defendía el exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández. También se traduce en una advertencia contra el dominio del cártel de los Beltrán Leyva en esa plaza. Ayer llegaron los militares, auxiliados por elementos de Fuerza Civil del Estado, para intervenir las instalaciones y asumir el mando del organismo encargado de la vigilancia y la coordinación de seguridad. Esta es la primera ocasión que el ejército toma el control de las comunicaciones policiales en San Pedro. Los militares se apostaron en las oficinas cerca de las 7 de la mañana y fueron apoyados por los policías estatales. Más adelante, alrededor de las 10 de la mañana, el C4 llegó a estar custodiado por cerca de 30 militares y efectivos civiles. Durante el operativo, arribó un camión con un contingente de unos 15 elementos que portaban la insignia del gobierno del estado. El C4 se encarga de procesar las denuncias ciudadanas y está equipado con un sistema de monitoreo con capacidad de 2.000 cámaras de videovigilancia. Además, está conectado con el sistema de inteligencia Plataforma México, donde se concentran las fichas criminales del país. La intervención militar de ayer coloca de nuevo la duda sobre el supuesto blindaje propuesto por el exalcalde Fernández. También pone otra vez sobre la mesa aquel presunto acuerdo de convivencia entre Fernández y el grupo criminal que domina la plaza, el cártel de los Beltrán Leyva. Ya, lo que yo voy a tratar de hacer, hasta ahora me estoy dando cuenta que no está tan complicado como yo me imaginé, porque los propios Beltrán Leyva están de acuerdo. En junio de 2009, cuando el panista se encontraba en campaña electoral por la alcaldía sanpetrina, Reporte Índigo publicó las grabaciones en las que dijo que familiares de los Beltrán Leyva vivían en San Pedro. También mencionó que el municipio estaba en paz porque ellos lo mantenían así. Por ello se señala que Fernández pactó con el crimen organizado un acuerdo que hoy podría concluir con la intervención de la Sedena en el C4. Entonces, uno de los atributos de interés de los gremios violentos, criminales, es su familia y su vida. Entonces, por eso a San Pedro le han cuidado, pero no han cuidado a él, no creo que a nuestros policías. Donde están los oídos y los ojos de todo San Pedro.